Alabado sea Jesucristo, el Cordero de Dios presente en el Santísimo Sacramento del altar. Continuamos con el análisis del libro que es La Misa, escrito por mí. Estábamos viendo en el último video la sección de la misa en donde el sacerdote dice: Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y lo que tratamos de dilucidar en esta parte es a qué se refiere el sacerdote cuando dice sagrados misterios. Probablemente, es decir, vamos a participar en la misa y en la misa participamos de misterios que son sagrados. Probablemente nosotros nos cuesta expresarnos y nos cuesta decir, referirnos a estos sagrados misterios. Pero por eso es necesario recurrir a los santos para que los santos nos aclaren un poco más a qué se refiere esta expresión. Sagrados misterios dentro de la misa. O sea, la misa es la celebración de un misterio sagrado. Bueno, ¿a qué se refiere el misal cuando dice que la misa es un sagrado misterio? Vamos a recurrir a una santa, Santa Hildegarda de Bingen, mística del siglo XIII. Ella está participando de la misa y en un momento tiene una visión. Y esta visión de Santa Hildegarda puede ayudarnos a comprender acerca de los sagrados misterios que celebramos cuando celebramos la Santa Misa. Ella dice así, Santa Hildegarda de Bingen. Y después de esto vi que mientras el Hijo de Dios pendía en la cruz, vi como un altar. Entonces, al acercarse al altar, un sacerdote revestido con los ornamentos sagrados para celebrar los divinos misterios, vi que súbitamente una luz grande y clara que venía del cielo, acompañada de la reverencia de los ángeles, envolvió con su fulgor todo el altar y permaneció allí hasta que el sacerdote se retiró del altar, después de la finalización del misterio. Pero también allí, una vez leído el Evangelio de la Paz y depositada sobre el altar la ofrenda que debía ser consagrada, cuando el sacerdote hubo entonado la alabanza de Dios Todopoderoso, que es el Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, para comenzar así la celebración de los misterios, repentinamente un relámpago de fuego de inconmensurable claridad descendió del cielo abierto sobre la ofrenda misma y la inundó toda con su luz, tal como el sol ilumina aquello que traspasa con sus rayos. Y mientras la iluminaba de este modo, la elevó invisiblemente hacia los lugares secretos del cielo y nuevamente la bajó poniéndola sobre el altar, como el hombre atrae el aire hacia su interior, inspiración, y luego lo arroja fuera de sí, expiración. Así la ofrenda fue transformada en verdadera carne y verdadera sangre, aunque a la mirada humana apareciera como pan y como vino. Mientras yo veía estas cosas, repentinamente aparecieron, como en un espejo, las imágenes de la natividad, la pasión y la sepultura, y también de la resurrección y la ascensión de nuestro Salvador, el unigénito de Dios, tal como habían acontecido cuando el mismo Hijo de Dios estaba en el mundo. Pero mientras el sacerdote entonaba el cántico del Cordero Inocente, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y se presentaba para recibir la Santa Comunión, el relámpago de fuego antes mencionado, se retiró hacia los cielos, y tan pronto como el cielo se cerró, oí una voz que desde el cielo decía: Comed y bebed el cuerpo y la sangre de mi Hijo, para borrar la desobediencia de Eva,
hasta que seáis restaurados en la justa herencia. Hasta aquí la cita de Santa Hildegarda de Bingen, mística del siglo XIII. Esto es lo que ella ve cuando participa de la Santa Misa, esta visión de Santa Hildegarda de nuestro Señor Jesucristo es lo que sucede en la Santa Misa de forma invisible pero real, y es a lo que se refiere el misal romano cuando dice que vamos a celebrar los sagrados misterios, que debemos reconocer, arrepentirnos de nuestros pecados para celebrar los sagrados misterios. No limitemos el campo de la realidad divina al estrecho límite de nuestros sentidos y de nuestra razón. No racionalicemos los sagrados misterios sobrenaturales de la Santa Misa. Hay un encuentro semanal con el mate y la palabra. Un ritual de amigos compartidos. Desde este domingo y todos los domingos a las 18 horas, llega Merendando con Jesús. El padre Mario Armas nos convida el evangelio del día. Una breve reflexión, mate y buena compañía. Merendando con Jesús, domingos 18 horas por Catedral Concepción TV, creando puentes de encuentro. Te invitamos a sumarte al proyecto Sembrando Esperanza. Es una campaña solidaria que busca acompañar y estar cerca de las personas que más lo necesitan. ¿Cómo podemos ayudar? Compartiendo entre todos. Te proponemos que cada vez que comparta la oración con tu familia o la misa online, puedan hacer juntos un gesto. El mismo consiste en armar una caja que contenga mercaderías y artículos de limpieza. Por ejemplo, harina, arroz, aceite, hierba, lavandina, entre otros. Luego deberás acercar tu donación a la parroquia más cercana de tu casa. Si te interesa, en la parroquia puedes preguntar por Cáritas y sumate como voluntario. Gracias. Juntos sembramos la esperanza. Sumate.
¡Hey, Martín! ¿Sos vos? ¿Volvés con programa nuevo? ¿Un programa de música católica? ¡Ah, vuelve el Cantame! Por eso cantar. Cantame tu fe. El espacio para la música católica, para nuestros coros, para la formación, pero también para el testimonio hecho canción. Cantame tu fe, domingos a las 22 horas en vivo por Catedral Concepción TV. Diocesanas, vivencias documentadas de nuestra gente, su cultura y sus creencias. Catedral Concepción TV, muy pronto por nuestra fanpage.